Amigos, acabamos de llegar a 10 millones de seguidores, pero si quiero obtener mi placa de diamante, tengo que encontrar por todo este castillo 5 llaves para poder obtener el maletín donde estará mi placa. Tendré que hacer diferentes desafíos y retos para obtener las llaves y escapar de un policía malo. ¿Lo lograré? Pues no lo sé. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Me está quemando el piso! Dios mío. ¿Dónde estoy? ¿Por qué tengo una óxida así? ¿Por qué parezco un príncipe? Camarógrafo, ¿por qué traigo un outfit tan increíble el día de hoy? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Por qué me durmieron y aparecí ahí acostado? ¡Ay, no texto! ¡Contesta! ¡Ey, camarógrafo! ¡Camarógrafo, ven! ¡Levántate! Creo que ya encontré la salida. Ya lo encontré. Encontré una puerta gigante, ve. Yo supongo que por ahí debo escapar o algo así, ¿no? Porque todavía no entiendo qué está pasando. A ver, ven, acompáñame. Hay que abrirla. ¡Córrele! Cabe destacar que es un lugar muy bonito donde estamos, ¿eh? Enséñalo. ¿Y si estoy en un sueño? Ahí sobra. Ven, esta puerta está bien pesada. ¿La salida? Oh, ¡qué increíble está esto! ¿Por aquí es la salida? ¿Sí, no? ¿O qué? ¿O qué opinas? ¡Vamos! ¿Quién es ese? ¡Corre! ¡Iba a venir con una pistola! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué está pasando? Ya, denme alguien contexto, porque una voz, mándeme una voz o algo que tengo que hacer aquí. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Aquí hay un refugio, aquí hay un refugio! Yo creo que aquí nos pueden salvar, ¿no? ¿Qué me va a salvar? A ver. Hola. Ay, no sé qué hacer. Ya me estresé. Ya, ¿qué? ¡Auxilio! Ya me cansé. ¿Alguien me está hablando? ¿Por qué te sabes mi nombre? ¡Ey, persona! ¿Qué quieres? ¿Sabías que tu placa de los 10 millones ya llegó? ¡Ah! ¡Sí! Es cierto, ya llegamos a los 10 millones. ¿Por qué no me han dado mi placa? Te estoy explicando algo. ¡Ay! ¡Ándale! Está escondida en este castillo. ¿Dónde? Para encontrarla, tienes que encontrar 5 llaves que están ocultas. ¿5? Para obtenerlas, debes realizar 5 distintos retos. Ok, 5 retos. Estoy listo. Dámelas. Primero. No te lo voy a decir todo. Ay, ¿eres tonto acaso? ¿Allá? ¿A esa cabaña? Adiós. ¿A dónde se va la persona? Contéstame. ¿Tú entendiste algo? No. Gracias por tu ayuda insípida. No sé por qué. Bueno, que esa cabaña. Pues está sospechosa, ¿no? Yo digo que aquí. Vamos, a ver, acompáñame. Oye, no hay como un espejo por aquí para ver si mínimo traigo un buen outfit, porque de aquí me lo veo, pero pues sí, yo no sé quién me vistió, ¿sabes? Ay, wow. A ver. ¿Qué es esto tan extraño? ¿Ya viste lo que dice ahí? Mérida. ¡Ay! Una nota. ¿Sí, esta nota es para mí? Atención. Enfrente de ti encontrarás los instrumentos para armar un arco. Un arco, es un arco, como el de Minecraft. Tienes que subir a la parte de arriba. Dale 3 veces a la cosa roja que va a aparecer ahí. Ay, no sé, no entiendo las instrucciones tan raras. Y ya, pues, te daremos la primera llave. Fácil, ¿dónde están los instrumentos? Dice que enfrente de mí, yo no veo nada mal. Son esos. ¿Sí? Hay que hacer parkour. Esta es la primera prueba. ¡Wow! ¡Me sale aquí un arco! ¿Qué es esto? A ver, no, lo tengo que armar. ¿Ustedes creen que soy Google Constructor o algo así? Se le hace un nudo. Me siento en Minecraft. Oye, por cierto, ¿dónde está el que nos estaba siguiendo? Tiene cara como de payaso de la Deep Web. Ah, pero vente. ¡Ese arco está bien aguado! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! Creo que son para estos castillos. ¿Por qué? No sé qué estoy haciendo. Estoy viendo por donde sea. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ya me aguanté! ¡Estoy miedo! ¡Ay, ya vi el botón rojo! ¡Ven! ¿Ya es que es desde acá? ¿Dónde está la rama? Vamos a empezar a tirar. Tengo 3 oportunidades. ¡Usar un arco! ¿Ready? Otra vez. ¡Ay, mucho ojo! Voz interior, que estás por ahí. Por favor, dime qué es a conto. Otro intento. No, tira que me queda, por favor. Quiero la llave, quiero mi placa. No, no seas eso. No, no seas así. La tercera es la vencida. Pasó. ¡Felicidades! Esa vale por 3. La llave está enfrente de mí, dice. Bueno, creo que vi la llave. ¡Está aquí! ¡Ven! ¡Está aquí! ¡Ven!
metros. ¡Mira la llave! De 5. Vamos, increíble. ¿Y dónde encuentro la otra? Ok, dice que caminé sin rumbo y lo voy a encontrar. Este, ya nomás me quedan 4 llaves porque apenas solo llevo una llave. Estoy cansado. ¡Ay! ¡Mira esto! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me voy a... ¿Qué te quedaste ahí atrás con la policía? Estoy aquí. Es un unicornio porque está apareciendo en todos lados del video. No estoy entendiendo nada. Capaz esto es un sueño, ¿no? Tengo que hacer algo aquí, voz interior. La siguiente llave está justo enfrente de ti. Bueno, detrás. Pero antes de tomarla, tu siguiente reto es realizar un apunte a Aesthetic en un minuto. Un apunte bonito en un minuto. ¡Ay, me trajeron plumones! ¿Esta silla? ¿Aquí me siento? Sí, soy el rey de los plumones. Lo voy a hacer, dale. 3, 2, 1. Ok. Lettering. Ay, Dios mío. Hace mucho no hacía lettering. Los amo. Ay, trae mis kits para decorar. ¿Cuánto me queda? Como 30 segundos. Sí. Espérate. Ok, lo vamos a poner. Ay, camarógrafo, huelen a chicle. Qué rico. Listo. Ya te vine manejando la punta. Tiempo. Lo logré, más interior. Felicidades, has ganado la siguiente llave. Ahora la puedo tomar. Tengo la segunda. Ya llevamos dos. ¿Dónde está la tercera? En el balcón. Llave. ¿Qué tengo que hacer aquí? Denme mi llave, por favor. Gente, no me la van a creer. Ya llevamos dos llaves y encontré la tercera. ¿Ya la vieron? Pero no la alcanzo. ¿Cómo? Miércoles pienso que voy a dar esta llave bien lejos. Busca el instrumento o herramienta que te ayude a alcanzarla. Busca algo que me ayude a alcanzarla. ¿Dónde? ¿Acaso veo un lápiz gigante como Leo Studi? Ahí está. ¡Ah! ¡La conseguí! Ya llevamos 3 llaves. Me faltan 2. Y ahora tengo un nuevo arma: mi lápiz gigante. Por si viene el policía, me traca. Vámonos, porque yo creo que aquí ya no hay llaves, ¿ok? Agarre el unicornio. Me siento como un jugo. No encuentro las otras 2 llaves. Este outfit que me proporcionaron me está dando mucho calor. Oh, ¿cómo, chicos? Yo creo que lo podemos lograr. Porque Salim está triste. ¿Y este león? ¿Dirás que este león es una señal de que hay una llave? Porque yo me llamo Leo. León. ¿Cómo es? Esta entrada se ve porque hay una princesa por allá. Yo creo que por allá ha de haber una llave. Yo creo que me llama, vamos. Corren, ya estoy bien harto. Tranqui, yo puedo regresar. No. ¡Vamos! ¡Unidos, nada más será! ¿Cómo? Ok, vamos. Me suena que aquí hay otra llave. ¡Ábranme! No me abriré, así que entraré por al lado. Esto parece como ritual de la diosa Afrodita. Grítamelo, voz interior. Leo. ¿Vale? Detrás de ti está la cuarta llave. Y de corazón. Vamos a poner romántico. Efectivamente. Lo único que tienes que hacer es contarnos a todos tu secreto más profundo de amor. ¿De amor? De amor. Hay muchos. ¿Cuál quieres? Mi secreto más profundo es que 2 veces me he enamorado en la vida. Ese es un gran secreto. ¿Funciona? No. Solo una vez me han roto el corazón. ¿Te funciona? ¿Cuál puede ser la otra? En este último mes he dado como 10 veces. ¿Te funciona? ¿Qué? La llave es tuya. ¡Eh! Gracias, Afrodita. ¿Cómo te llames? 4 llaves. Me falta solo una. Voy a buscar mi unicornio para que me lleve a la siguiente locación. Así que vámonos, lápiz. Unicornio, ¿dónde estás? ¿Qué tengo que hacer aquí, voz interior? ¿Qué tengo que hacer? Leo, has llegado al final del recorrido. Y la última llave está justo detrás de ti. ¿Es amarilla? La quiero, toda la obtengo. ¡Ah! ¡Está bien, la blanca!
único que tienes que hacer para obtenerla es agradecer. Agradecerle a tus seguidores. ¿Agradecer? Oh, soy muy malo para las palabras. Gente, gracias. Gente, soy muy malo para las palabras, pero... pues... este era mi sueño desde niño. En verdad, era una de mis metas y pues por fin lo logramos. Solo me queda decirles gracias, en verdad, los amo. Gracias por siempre apoyarme, por sus likes, por sus comentarios, por todo. De verdad, los amo muchísimo y me hacen muy feliz. A ti persona que me estás escuchando, a ti te amo, ¿ok? Amo lo que hago y también pues prometo seguirle sacando sonrisas. Bueno, trataré. Espero conocerte muy pronto, te mando un gran abrazo. Te mando un beso donde quiera que lo quieras. Y... gracias, gente, gracias. Voy a llorar. ¡Lo conseguí! ¡Ah! Estoy muy cansado como para sostenerla. Déjenme siento. Gente, llegó el momento de la cuarta placa. Vamos a abrir el maletín. Voy a girar. Voy a llorar un rato. ¡Está bonito! Lo logramos. ¡Al fin lo tenemos! ¿Lo tengo que alzar? No tengo fuerzas para alzarlo. Miren, dice Leo Studi. No lo quiero ensuciar, pero se ve muy bonito. ¡Lo logramos! Que se me caiga la cabeza. Oigan, gente, suscríbanse si quieren que continúe esta gran historia, porque el policía sigue suelto. Así que tenemos que matarlo un día de estos. Bueno, en realidad este botón me llegó hace días, así que les voy a enseñar mi reacción real de cuando me llegó. ¡Ya se acostaba! ¡Acostado! ¡Ya se acostaba! Me toca. Pues platito, Leo, te mereces ese sueño. ¿Qué? Lo está buscando el paquete. Ay, yo llevo el paquete. Voy por él, espérense. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Dios mío! Ay, es tu ropa de Shane. Es mi ropa de Luffy. ¡Wow! Pues no está abierto. Lo manipularon. Ey, que no se va a mi dirección. Lo manipularon. Pero lo voy a abrir cuando llegues al tiempo. ¡Ole! ¡Oh, mi talla! ¿Quieres salir? Ahorita vengo. Voy a ir a llevar el toque. Ay, ¿no quieres ver? Abro y salí. Tú vienes detrás de cámara. Nada, bueno. Y mi papá no va a venir. ¿Qué pasa así de la nada? Porque cada quien está haciendo lo que quiere en un momento tan especial para mí. Vengan, siéntense. ¡Siéntese! ¡Ven, Santi! ¡Santiago! ¡No es cierto! ¡Abati! Yo lo leo. No, que lo leo. Yo lo leo. ¿Qué estás haciendo? ¡Es el culo! Hola, Leo Studi. Yo, exactamente 999998. ¡Y 10 millones! Pero, ¿quién está contando? Nosotros, por supuesto, y probablemente tus fans también. Disfruta este momento especial. Formas parte de un grupo extraordinario de creadores en YouTube que reúnen a millones de seguidores gracias a su creatividad y narraciones únicas. Sabemos que no fue fácil llegar hasta aquí. Y que te esforzaste mucho para lograrlo. Ay, Dios mío, qué calor hace. No obstante, tu perseverancia te permitió alcanzar un logro que pocas personas han conseguido. Y tal vez lo más impresionante de todo es que desarrollaste una comunidad que influye en la vida de personas de todo el mundo. Con cada historia que compartes, construyes tu negocio y aumentas tu impacto. Además, cuando te abres a los demás, también se abre un mundo de nuevas posibilidades para ti. Ay, mucho texto, ya quiero abrirla, ¿eh? Como reconocimiento por alcanzar los 10 millones de suscriptores, te concedemos el premio de diamante para creadores. Falta. Esperemos que te inspire a seguir compartiendo compartiendo tu creatividad con el mundo. Felicitaciones, saludos, Neal Mohan, YouTube CEO. El sol de YouTube la firma. Los rumores son ciertos. ¡Ay! ¡Ay, silencio! ¡Que viene un maletín! ¡Quiten esto! ¡Ábralo! ¡Quítelo! ¡Quítelo! ¡Ay, está bien pisado! Adiós, me voy a trabajar. ¡Ey! No, a ver. Silencio. Una cuenta de regalada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ahora quiero ver. Cero. Porque la. Gracias a mí estás. Ya sé, gracias a mí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
10 millones. ¡Qué lindura! Que se le caiga. Que se le caiga. Gracias, Santiago, por arruinar mi momento tan especial. Pero ya tengo mi placa. ¿Le quieres tocar? Sí. Te cobro. Ya está todo. Ya están tus videos de todos. Ay, sí es cierto. Ya la ensuciaron. No, quítamela. Yo tengo la. Soy sudoroso. ¡Bácala! Mi mamá la está agarrando. Está padrísimo. Ok. Felicidades. Como a mí me da vergüenza llorar en público, lloraré en la noche cuando nadie me vea. ¿Está bien? Vale.